La conversación entre Rosa Montero y Ángel Martín, moderada por Marcos Chicot. Tan solo queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria, por lo que el público saldrá en principio de espaldas y en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade al fondo de la sala. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Todos que estéis aquí y especialmente quería agradecer a Rosa, a Ángel y a Marcos que se hayan prestado a madrugar en la feria, esto para la feria es madrugar, porque sé que tienen un día apretado de firmas los tres, así que confío en que su conversación, estoy segura, sea de vuestro interés y no os robo más tiempo. Adelante, Marcos. Buenos días, gracias a todos por venir a este pabellón CaixaBank de la Feria del Libro de Madrid. Soy Marcos Chicot, soy escritor, también soy psicólogo clínico y por eso la feria me ha pedido que haga de presentador o moderador en esta conversación en la que hablaremos sobre salud mental. Los dos invitados que tenemos el lujo de tener son Rosa Montero, Ángel Martín, ambos autores recientes de libros narrados en primera persona que abordan el tema de la salud mental y que lo hacen partiendo de su propia experiencia y con la voluntad de destruir el estigma de las enfermedades mentales. Aunque ellos son dos de los periodistas y creadores más conocidos en nuestro país, no requieren presentación, pero la organización me ha pedido que los presente y como soy muy obediente, voy a hacerlo. Rosa Montero es escritora y periodista. A lo largo de su trayectoria ha acumulado numerosos premios de literatura y periodismo, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Primavera de Novela, por su novela La hija del caníbal, el Premio José Luis San Pedro al conjunto de su obra y el Premio Nacional de las Letras Españolas. En el libro por el que está hoy aquí, El peligro de estar cuerda, Rosa examina la relación entre la creatividad y la locura, creando un relato en el que se combinan realidad y ficción y en el que se entrelazan los ejemplos de algunos creadores, sobre todo de escritores, a los que la locura persiguió a lo largo de toda su vida y de toda su obra. He estado echando un vistazo a las reseñas que los lectores van poniendo por internet sobre su libro y, por resumir brevemente, lo que más destacan los lectores es lo ameno que resulta el estilo, que les parece un libro especial, que valoran que hable del tema sensible de la locura, de la depresión, del suicidio y la riqueza de anécdotas mezcladas con ficción. Como lector de su libro, yo suscribo plenamente estas opiniones. Añadiría también que me ha recordado la ridícula idea de No volver a verte. Uh-huh. En el estilo, si bien creo que El peligro de estar cuerda es aún más enriquecedor en los datos que aporta. Uh-huh. En cuanto a Ángel Martín, es presentador, cómico, monologuista, actor, guionista. Presenta en Twitter el informativo Para ahorrar tiempo, donde resume de un modo humorístico las noticias del día. Y los vídeos han llegado a alcanzar el millón de visitas diarias. Ha ganado premios como comunicador en Internet, el premio Men's Health como hombre del año en la sección de comunicación y los premios Zapping y Tepe de Oro, este en dos ocasiones, al mejor presentador del año. En su libro, por si las voces vuelven, Ángel nos relata en primera persona su experiencia de sufrir un brote psicótico que se prolongó durante meses, las dos semanas de internamiento y los años posteriores, los duros años posteriores de tocar fondo y finalmente remontar. El libro está provocando una fascinación generalizada, como demuestra el hecho de que lleve varios meses en lo más alto de la lista de los bestsellers. Y en las reseñas de Internet, lo que más se repite es qué bien mostrar la locura, qué bien visibilizarlo, quitar estigmas, qué libro tan atrevido, el punto de vista positivo de la posibilidad de recuperación, de volver a ser feliz, de volver a tener una vida plena. Yo resaltaría, además de todo esto, lo perspicaz que resulta, que permite comprender al lector algo tan irracional como la locura, y la gran habilidad, por supuesto, con que está escrito, no en vano, Ángel es un brillante guionista y monologuista. Por cierto, al final dejaremos unos minutos para hacer unas preguntas. Tendréis la ocasión de hacer algunas preguntas a ambos autores que después firmarán sus libros. Bueno, bienvenidos Ángel y Rosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un dato que os he oído comentar en alguna entrevista es que el 25% de las personas a lo largo de su vida sufrirán algún trastorno de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sufrir un trastorno mental es algo que se esconde, a pesar de que es mucho más frecuente que una apendicitis o un hueso roto de lo que todo el mundo habla. Y además hablar de las cosas alivia. ¿Por qué creéis que esto se esconde y qué es lo que creéis que habría que hacer para que esto cambiara? Yo creo que Rosa me dio la clave cuando hablamos una vez, o sea, que lo diga ella, porque me parece fascinante la idea de que la gente cree que es contagiosa. Me has dejado con eso pensando mucho tiempo, ¿eh? No te voy a engañar.
Bueno, no, la verdad es que yo creo, lo primero es que creo que ese dato de la OMS es un dato muy conservador, yo creo que es más, el 25% sin duda. Y luego además también hay que pensar lo que significa eso, significa que o bien tú vas a tener en tu vida un trastorno mental o bien alguien absolutamente cercano, es decir, o tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amantes, tus amigos, o sea que algo que realmente es tan habitual en el ser humano, que forma parte de lo que somos y que haya sido efectivamente, como tú dices, ocultado, estigmatizado, no se habla, todo el mundo disimula. Yo creo que es que la gente tiene miedo de ser arrastrado ahí. Y ese ahí es a salirse de la convención de la realidad. La realidad para mí es una pura convención. O sea, yo creo que la realidad es muy poco fiable. A mí, que yo con los crisis de pánico, además me salí de la realidad, desde luego no puedo creer en la realidad. Pero es que lo es, o sea, es que es, lo digo siempre, ¿no? Cosas como, por ejemplo, lo que vemos es una ilusión, ¿no? Porque como sabéis, en el centro del ojo, en cada ojo hay un agujero negro, ¿no? Donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no os creáis que es una punta de alfiler, o sea, ese agujero negro y ciego tiene entre 2 y 4 grados del campo visual y la luna ocupa medio grado. Y sin embargo miramos para un lado y para otro y no vemos por ningún lado el agujero porque el cerebro completa lo que no vemos. O sea que en realidad vivimos en una alucinación. Y yo creo que incluso la gente que se preocupa menos de esas cosas y menos consciente de eso sabe que hay un filo en el mundo que vivimos que no es más que una construcción. Y una construcción social, una construcción cultural que además en cualquier momento se puede derrumbar. La pandemia ha derrumbado un montón de cosas y nos lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa es que sin saber verbalizarlo, ni siquiera sin saber poder comprenderlo conscientemente, la gente tiene miedo de caer en eso. Uh-huh. Y más aún, porque yo creo, y eso lo digo en mi libro, yo creo, y ahora te voy a dejar y hablas ya el resto, que eres mucho decir, más gracioso que yo. La normalidad es que no existe. En 2018 en la Universidad de Yale hicieron un estudio que demostraba al final que la normalidad no existe, que lo que hay es una construcción estadística y que no hay nadie, probablemente no haya nadie en el mundo que sea capaz de atinar en todos los parámetros de su ser con esa media estadística. Por lo tanto, todos somos divergentes, todos somos raros, unos mucho más raros que otros, pero hay lo que es normal es ser raro, es decir, un gran abanico de rarezas. Pero como nos confunden y nos dicen que la normalidad es equivalente a lo más habitual, y es mentira, la normalidad es equivalente a lo normativo. Entonces, es una especie de molde, que es ese molde que cada cultura crea, cada sociedad crea, ¿no? Y en el que nos obligamos a meternos desde niños, aunque tengamos que cortarnos una pierna para caber, ¿no? Pues lo increíble es que es tan forzosa esa obligación de ser normales, es decir, normativos, que desde muy pequeños desarrollamos unos instrumentos defensivos, ¿no?, para ocultar lo que somos, para ocultar todas esas rarezas, para ocultar todas esas divergencias, y eso hace que nuestro tenderete de normalidad sea todavía más frágil. Por eso, en cuanto que hay alguien que no se adapta a eso, pues yo creo que tenemos miedo de caer por ahí. Bueno, creo que tiene que ver con no sé por qué en algún momento consideras que tienes que encajar sí o sí, entonces modificas cualquier cosa que tú consideres que va a hacer que los demás piensen que estás loco. O sea, a mí me cuesta mucho, yo no he leído apenas sobre la locura, ni estudios, ni absolutamente nada, pero trato de prestar mucha atención a lo que yo veo y a lo que yo vivo. Entonces, hay algo relacionado con la locura que es, no sé muy bien quién decide qué es estar loco y qué no. Siempre bromeo con que a mí me ingresaron por creer que al otro lado del espejo había unos seres tratando de apoderarse de nuestra vida y a Iker Jiménez le dan premios y dinero, quiero decir. Sí, sí. O sea, y a mí me han ingresado, quiero decir, bueno, sí, sí. Él ha conseguido montar un programa, se gana la vida con eso y dedica cada segundo de su vida a hablar de eso y a estar convencido de que sucede y nadie le ingresa. Entonces, bueno, sí, pues sí, no pasa, ok, pues yo estoy loco, vale, y él no. Entonces, hay como ciertas líneas y ciertos lugares que me cuesta entender. Imagino que tiene que ver con el momento en el que dejas de poder vivir, o sea, dejas de poder hacer lo que sean, lo que te vaya a mantener con vida. Entonces, eso es cuando es peligroso. Pero los porcentajes, no estoy muy de acuerdo, estoy con Rosa, con que son extremadamente conservadores, sobre todo porque se basarán única y exclusivamente en la gente que haya dicho tengo un problema, pero no todo el mundo lo hace. Quiero decir, claro, la gente dice que está mal o se considera que está mal cuando ya sucede un evento lo suficientemente trágico que llame la atención de todo el mundo. Pero mientras tanto, sí, nadie sabe nada.
Bueno, de hecho es curioso que España es el país del mundo que toma más ansiolíticos, más benzodiazepinas. Es decir, que la gente se está tratando un problema de salud mental, pero no lo dice públicamente, tengo un problema de salud mental. Sin embargo, es algo absolutamente absurdo, ¿no? Si decimos públicamente, estoy tomando ansiolíticos, no duermo por la noche, estoy ansioso todo el día, y no decimos, tengo un trastorno de salud mental, que es el problema de ansiedad, que es... Claro, es así. Y eso tú lo sabrás también mejor que yo, pero eso también se debe a que tenemos una carencia de profesionales de la salud tremenda. Somos del país de la UE, creo, con menos profesionales de salud por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, sí, de hecho, cuando me hablan de muchos casos de gente que intenta tratarse por la seguridad social, que funciona de maravilla, que tenemos muchos médicos estupendos de todo, y también psiquiatras y psicólogos, pero hace poco me hablaban de un caso de una persona que fue a recibir tratamiento psiquiátrico y le dijeron, vaya, tómese usted esto, algo muy fuerte. Fue a otro médico y le dijo, uy, esto es terrible, a ver qué te dicen unos días. Le llamaron posteriormente para dar una cita al cabo 6 meses. Es decir, se va a estar tomando 6 meses esa medicación que se supone que es para pocos días. Sí, los recursos que tenemos son escasos. Quería incidir un poco en la segunda parte de la pregunta. ¿Qué creéis, Ángel, que deberíamos hacer para cambiar esto de esconderlo? Tengo un trastorno físico y lo digo, tengo un trastorno mental y lo escondo. Bueno, no creo que el problema esté en la persona que lo tiene que decir. Imagino que el problema está en la persona que lo tiene que escuchar. Es decir, a ti no te importa decirle a alguien que se te ha roto la pierna porque esa persona no te va a poner ninguna etiqueta extraña, ni te va a mirar distinto, ni va a considerar que ya no eres válido para tu trabajo, ni va a estar preocupado por cómo hagas tu trabajo. Si tú tienes la sensación que mencionar algo relacionado con tu cabeza va a hacer que la persona que te está escuchando deje de comportarse como se comportaba hasta ahora contigo, pues no lo mencionas. Entonces, el problema no creo que esté en la gente que sufre el problema de salud mental o tenga ese problema. El problema está en que a nivel individual tienes que saber si eres capaz de escuchar a alguien que te mencione eso. En el momento en el que la gente tenga la sensación que puede hablar abiertamente sin que nadie le ponga etiquetas o cambie su forma de actuar con él, pues será mucho más sencillo, claro. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer es primero aprender a escuchar y luego ya probablemente se abriría la puerta de, pues te lo cuento sin problema porque no hay etiqueta. Sí, pero completamente de acuerdo. Y entonces enseñar a la gente lo que son los trastornos mentales y también el abanico de trastornos mentales que hay, todo eso, y poner un poco de cultura en ese campo a la gente es esencial. Pero yo creo que también tenemos que decirlo. Y no solo ya el trastorno mental, uno que te lleve, pues ya el que sea, por el más leve que sea, sino incluso reconocer, como digo, las divergencias, las rarezas, el hecho de que no hay que adaptarse al 100%, ¿no? O sea, creo que... Al 100% que no existe, por otra parte. Exacto, que no existe. Entonces, yo creo que también el hecho de hablarlo es absolutamente necesario. Escribí un artículo, por otra parte, la pandemia, por carambola, nos está abriendo un poquito esa puerta, ¿no? Como ha empeorado tanto la salud mental del mundo, la pandemia, pues de repente ese tapón que había de tabú ha saltado por los aires, la gente está empezando a hablar del tema y tal. Yo hice un artículo que decía que 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Y es un poco como cualquier salida del armario. Entonces, hay que hablar de ello también, o sea, no solo eso, y hay que romper ese tabú y ver, y sobre todo si eres conocido, más que más. Es decir, yo creo que eso hace un efecto modelo muy grande, ¿no? Pero además es que la gente está deseando poder reconocerse, como digo, como has estado tan reprimido en esas maniobras defensivas desde tan pequeño, es que no te das cuenta, como la represión es no darte ni cuenta de lo que estás reprimiendo, ¿no? Entonces te ponen ese ejemplo y ya lo puedes hasta reconocer en ti. A mí me está pasando divertidísimo, ¿no? Ahora firmándolo, las veces que he firmado, se acerca la gente y me cuenta rarezas suyas. Se acerca una tía y otra. Pues yo chupaba baterías de niña. Muy bien y tal. Entonces, pues es fantástico. O sea, no sé cómo explicar. Normalizar. Rosa, ¿no?, en su libro cuenta que chupaba cobre de niña. Entonces, bueno, me daba miedo chupar cobre de niña. Cada uno se acerca a contar lo que chupaba. Sí, sí, sí. Sí. Entonces yo creo que también hay que dar ese paso. Yo creo que es un poco la combinación de lo que decís ambos. Sí. Precisamente el hecho que se muestre públicamente como estáis haciendo ahora, de servirse de figuras de referencia, es lo que ayuda a que la gente también escuche mejor. No escuchamos a veces lo que no conocemos porque nos resulta un poco aversivo, nos da miedo, no sabemos qué hacer. Sin embargo, si lo has oído, si estás viendo a personas conocidas hablar de ello, pues es algo que está un poco más ya en el subconsciente colectivo y cuando lo ves, pues es más fácil que te abras. Sí, hay que aprender a escuchar de todas formas, ¿eh? Porque yo creo que la gente confunde a veces, o sea, yo estoy hablando con mucha gente popular que ha pasado por movidas y la gente cuando lo escucha, hay quien lo entiende bien y hay gente que piensa,
Ya, pero ¿y si no eres popular, qué? O sea, confunden el ser popular con tener más herramientas. Y creo que no entienden que no tienes más herramientas por ser popular. No tienes ninguna. Quiero decir, cuando se rompe la cabeza, seas popular o no. De hecho, en algunos casos es peor ser popular. O sea, yo esto lo pensaba el otro día, reflexioné sobre esto el otro día porque me han preguntado muchas veces en entrevistas, oye, ¿y el hecho de dedicarte al humor ha ayudado a remontar? Y es como, no, cuando sales del hospital no existe el sentido del humor, o sea, no está en el catálogo, no en el sentido de que no puedas bromear sobre eso, sino que eres incapaz de crear bromas, o sea, es una emoción que no existe. Entonces, en mi caso, era un añadido al problema porque la sensación era de, pues no voy a poder volver a dedicarme nunca a lo que además me dedicaba. Entonces, en algunos casos, el ser popular es un extra de lastre, pero la gente tiene que entender que ser popular no te da ninguna posibilidad nueva. Es verdad que a lo mejor económicamente te da la libertad de poder permitirte un gasto que a lo mejor tú pues, no te puedes permitir, pero muchas veces ese gasto, yo en mi caso, me supuso un problema y ni lo usé. O sea, quiero decir, yo fui a un psicólogo y di con un idiota, o sea, que no tiene más. Entonces, no recurrí a ese gasto extra. Entonces, es muy importante que la gente entienda que el ser popular... Yo hablo con gente popular simplemente porque es gente que ha conseguido tener la capacidad interna de enfrentarse a eso y remontar, pero no porque tengan herramientas extras, no las tienen. Una pregunta en relación a eso. El proceso de autoexploración que habéis hecho a lo largo de la escritura del libro, un proceso muy, muy introspectivo, muy profundo, muy difícil, ¿qué os ha aportado? Es decir, ¿ha sido terapéutico? ¿Qué os ha aportado? ¿Y sabíais que os iba a aportar eso y por eso lo habéis hecho? ¿Os habéis encontrado un poco con eso a lo largo del libro? Yo creo que en ese sentido, el libro maravilloso, por cierto, que me encanta, de Ángel y el mío, son muy distintos, ¿no? Porque yo no he hecho esto en un sentido de proceso terapéutico. Estas preguntas que intento responder en el libro me las he planteado desde que era pequeña. La primera línea del libro dice eso, siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Y luego la crisis de pánico las tuve las primeras con 17 años, desde entonces, pues siempre el tema de la salud mental y tal siempre ha sido un tema mío, ya lo he tocado en otros libros, también por cómo se relaciona con la creación, así que llevo toda la vida pensando esto. Lo que me ha dado, tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, lo que me ha dado cuando hace 4 años decidí ponerme ya en concreto a estudiar las relaciones entre creación y locura, pues lo que he conseguido es responderme esas preguntas. De una manera, o sea, tenía durante todos estos años de toda mi vida, he ido reflexionando y tenía varias como puntos, ¿no?, que me parecía que era verdad, que además había deducido y deducido acertadamente, pero estaban todos desconectados. Y de repente ahora he conseguido como resolver un cubo de Rubik, que en mi vida jamás lo he conseguido resolver, porque además soy muy impaciente, pero ahí he hecho pla, 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 como hacer un rompecabezas y he hecho la cabeza, ¡boom! Y todo se ha colocado y lo he entendido. He entendido cómo funciona no solo mi cabeza, nuestra cabeza, digamos, en general. He entendido, yo creo que bastante más lo que es, a qué llamamos trastornos mentales, a qué llamamos la cordura, y las relaciones entre ellos. Entonces, lo que me ha dado es una especie como de sensación de logro, de serenidad, ¿no? Pero no, o sea, terapéuticamente, para mí lo más que terapéutico, para mí lo que me ha salvado la vida es escribir, pero escribir desde pequeña, lo que me ha insertado en la vida. Yo he dejado de tener trastornos de pánico con 30 años y estoy casi convencida de que ha sido porque fue cuando empecé a publicar novela de manera regular. Entonces, a mí, bueno, eso ya lo tenía hecho. Sí, yo me lo encontré de rebote, o sea, no sabía que podría ser todo lo terapéutico que ha sido, pero porque no había vuelto de forma tan consciente aquel entonces a tratar de analizar todo el proceso que había seguido para recuperar. Simplemente tú estás tratando de recuperarte y recomponerte, entonces vas haciendo cosas para tratar de estar bien. Entonces, en el momento... O sea, lo hiciste un poco por hacer algo a ver si eso te venía bien. No, lo hice porque en el momento en el que Planeta contactó conmigo para escribir el libro... me di cuenta que tenía la opción de escribir el libro que yo no encontré cuando necesitaba. No tiene más. O sea, cuando salí del hospital, yo me puse a buscar el libro de alguien que hubiese pasado por algo así y hubiese remontado, no lo encontré, y me di cuenta que justo en ese momento yo era alguien que había pasado por eso, había remontado, y pensé, hostia, a lo mejor hay alguien buscando el libro que yo no encontré, pues escríbelo. Entonces, lo escribí con esa intención, pero es cierto que cuando te pones a escribir, para que realmente sea útil, tienes que volver a aquel estado para saber qué es lo que estabas buscando. Entonces, el hecho de volver a aquella emoción convirtió el proyecto en algo extremadamente terapéutico y revelador, sí. O sea, fue un descubrimiento del proceso. Sí. Y una pregunta has comentado.
volver a bucear tanto en aquello, escribir es revivir. Revivir todo aquello, la necesidad de revivir todo aquello es inevitable para escribir este libro. ¿No te pareció que existía el peligro de convocar a los fantasmas de la locura, dejar que se acercaran demasiado? No, convocas las emociones, pero no devuelves a la locura al sitio. Emocionalmente sí, o sea, te vuelves a conectar emocionalmente con cuando estabas muy, muy mal, pero también te conectas emocionalmente con cuando estabas muy, muy bien. Y lo revives desde aquí y entonces disfrutas de las noches en que creías que ibas en una nave, pero emocionalmente también pasas mucho miedo cuando revives las sensaciones de que al otro lado del espejo hay gente tratando de apoderarse. Pero en ningún momento tuve miedo, no me sentí como en una peli de estas y se vuelve chalao otra vez. No. O sea, pensé emocionalmente va a ser muy cansado. Entonces es verdad que había veces que después de algunas emociones te tomabas unos días de descanso de no escribir, porque era como no me apetece volver ahí. Esto que has dicho, Marcos, me parece súper interesante, porque yo he tenido tres etapas de crisis de pánico, a los 17, a los 21 y a los 29, 30, durando cada vez como año y medio, ¿no? Entonces, esto lo hablamos en nuestro encuentro anterior. Es verdad que al principio, en la primera etapa y en la segunda incluso, me daba miedo sacar el tema, no podía ni hablarlo, pensaba que si lo sacaba me iba a dar otra vez, me iba a ir de la realidad, me iba a dar otra vez el jamacuco, tal. Y hasta que descubrí que una de las maneras de controlar esto, bueno, los trastornos mentales son de una gama muy grande, la psicosis también es otra cosa, depende además de por qué, ¿no? Si es reactiva o lo que sea. O sea, que hay gente que esto que voy a decir no le sirve de nada. Pero a mi tipo de trastornos mentales, ¿verdad? Y tal, me di cuenta que lo que hay que hacer es perderle el miedo al miedo, que es la manera esencial, la puerta para poder convivir con tu propia negrura, que uno tiene que aprender a convivir con su propia negrura y para eso es esencial perderle el miedo al miedo. Por lo tanto, hablarlo, sacarlo, citarlo, desmenuzarlo, compartirlo, esencial. Y eso lo aprendí, me costó aprenderlo, pero el miedo al principio está. Y forma parte, creo, del trastorno. Pero no durante la escritura del libro. No, pues eso lo superé hace muchísimo. Uh-huh. Sí. Lo que dices, lo de perderle el miedo al miedo, es exactamente lo que se hace en terapia para los trastornos de pánico, que tú cuentas además en tu caso que no recurriste por circunstancias, sino que lo hiciste todo tú sola, sí. Lo cual probablemente lo prolongó más, pero al final diste con la clave, eso es lo que hay que hacer. Sí, exacto. Entonces yo creo que justamente ese miedo a creer que voy a caer es el que te hace que no te puedas desprender de ello. Hay que enfrentarse a ello, hay que asumirlo, hay que llevarlo y no es verdad. O sea, eso te ayuda, no te hace caer. Uh-huh. Ángel, tú hablas de una soledad, de la soledad de sentirte único durante un brote psicótico, pero también de la soledad posterior. Entonces, que son páginas además que transmites mucho dolor. De cuando has salido del hospital, de cuando vuelves a tu entorno social, ¿cómo es esa soledad? Bueno, todo es nuevo y todo es cero. No conoces nada, no reconoces nada y nada tiene sentido. O sea, la forma más sencilla de entenderlo yo creo que es como si de la noche a la mañana hubieras encajado todas las piezas de un puzzle de millones de piezas y cuando sales pues está todo desmontado, tirado por mil sitios y no sabes ni dónde están las piezas. Entonces es una sensación de nadie va a poder ayudarte porque ni siquiera tú sabes dónde estás, ni qué eres, ni qué pretendes, ni absolutamente nada. Uh-huh. Entonces todo el mundo está viviendo en un mundo en el que tú no entiendes, generándote la mayor parte del tiempo la sensación de que debes recuperarte y estar bien cuanto antes, porque para ellos, como tú ya no estás en el hospital, ya estás bien y ya deberías estar haciendo las cosas que hacías habitualmente antes de ingresar, pero tú no puedes hacer nada de eso porque ni siquiera sabes cuáles eran las cosas que hacías antes de ingresar. O sea, no te generan, por lo menos no te generan la emoción que te generaban. Quiero decir, si a ti la gente te reconoce porque tú antes de ingresar te gustaba mucho cocinar, escuchando música y haciendo bromas, y cuando sales ni te gusta cocinar, ni escuchar música, ni hacer bromas, la gente trata de recuperar a ese tipo, pero tú es que ese tipo está muerto. Uh-huh. Es que no. Entonces estás enfrentándote a algo que es inexplicable. No puedes. O sea, no se lo puedes explicar a la gente. ¿Y qué es lo primero que te ayudó? ¿De ti mismo o de alguien que hiciera algo? La primera luz que viste y dijiste, uff. ¿Yo? Sí. En mi caso, lo primero que me ayudó fui yo dando por sentado que el tipo que había sido había muerto. Uh-huh. O sea, esa fue la decisión más clara y rotunda que yo tomé y que fue la primera piedra que noté que tenía cierta solidez en un proceso de reconstrucción. O sea, me di cuenta que para mí no tenía más sentido ya perder el tiempo tratando de descubrir qué había pasado y dónde estaban las cosas que me generaban emoción. Esa yo creo que fue la primera piedra sólida
y la segunda probablemente dejar de perder tiempo pensando en la gente que se había ido y centrándome en la gente que se había quedado. Uh-huh. El que no está no le voy a dedicar ni un nada de energía. Creo que esas fueron las dos piedras más sólidas de inicio, probablemente. Sí, es que es muy habitual, efectivamente, la soledad después de un trastorno psicótico de cualquier tipo. La soledad por cómo te sientes y la soledad porque sientes. A veces no es así, pero sientes que nadie te entiende, que no tiene sentido hablarlo, que no hay... Tú hablas de la soledad también en tu libro, de la soledad no ya la posterior, sino durante la época de los ataques de pánico. Sí, por supuesto. Yo creo que además esa es la esencia de lo que llamamos locura, mal llamada, ¿no? Pero que es una soledad además absoluta, que no cabe en la palabra soledad. O sea, si tú no has estado ahí, no sabes de qué soledad estamos hablando. Porque es una sensación de que no perteneces al género humano directamente, de que te has ido de la Tierra, te has ido del mundo. Es mentira, hay montones de otros que se sienten así como tú, pero tú crees que verdaderamente eres la única persona que está pasando por ahí. Y que entonces, ¿cómo lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a verbalizar? No solo ya porque te dé miedo, no, fuera de eso. ¿Cómo lo vas a contar si eres un marciano, eres el único marciano que existe en el mundo y todavía no has aprendido a hablar ni marciano, ¿no? Y nadie te va a entender, o sea, que es una soledad atroz. Y por eso también, que él lo cuenta en su libro y yo también lo siento muy así, y en mi libro he visto que muchas otras personas lo sienten, por eso hay también una sensación de... hasta de agradecimiento de una parte. Yo estoy agradecida, en mi caso, por haber tenido ese tipo de trastornos, porque me han enseñado una parte del mundo que si no, una parte del ser que si no, no lo conocería, y me han hecho más empática, sin duda. O sea, porque es que si no estás ahí, no has llegado ahí. Eso lo mencionáis ambos intensamente en el libro, cómo os ha cambiado para haceros más empáticos. Para bien, más... sí. Bueno, es imposible. Si no has estado ahí, no lo vas a entender. No lo puedes entender nunca. Da igual. Por muchos libros que leas, por muchas cosas que escuches, jamás lo entenderás. Jamás. No te ha dado por hacerte psicólogo. Es muy habitual después de una época de estas duras. Y me ha dado todavía, espérate. De por la psicología. Yo estudié psicología por eso, efectivamente, para intentar saber qué me pasaba, ¿no? Y bueno, lo dejé en cuarto. Pero es que mi teoría, Marcos, mi teoría es que el 98% de los psicólogos han hecho la carrera porque piensan que están chalados, ¿no? Lo cual yo creo que es bueno, porque da más empatía con el paciente, o sea, no lo digo como crítica. Bueno, yo reconozco, lo tenía antes de vocación, pero también tuve una pecado de ataques de pánico que no vino mal para todo esto. Ajá, ¿ves? A ver, hay muchas causas para... Bueno, se habla de las causas, de la predisposición genética, biológica, pero también de las circunstancias que son fundamentales. Al final es la combinación, es difícil saber. Sí. En vuestro caso hicisteis un poco reflexión de esto. ¿Tenéis más o menos claro, sobre todo el tema de las circunstancias, cómo es uno genéticamente? Bueno, pues eso no hay mucho que darle vueltas. Pero las circunstancias que os llevaron a aquello y que podíais haber hecho algo para no acabar en ese punto... Yo desde luego no, porque además fue tan temprano que no podía haber hecho nada. O sea, a los 16, 17 años que pues no podía haber hecho nada. Y ahí te respondo ahora mejor a la pregunta que me has hecho antes. Cuando ahora con este libro es cuando me he enterado del todo, digamos, ¿no? O sea, de cómo ha funcionado eso y cómo puedo estar funcionando. En este punto lo que quiero insistir es que lo que hay que evitar, que se tiene siempre, es la sensación de culpa. Uno se echa la culpa y es absurdo completamente porque no hay ninguna culpa. Es la misma culpa que si te cae algo encima y se te rompe una pierna. Pero es inevitable darle vueltas a qué es lo que te ocurrió. Claro, no haces otra cosa durante mucho tiempo. Y por eso preguntaba el tema de las circunstancias que tú además mencionas, que en la época tienes un trabajo infinito, un estrés infinito, e incluso dices, con mucho acierto, que si sigues el mismo camino, de los mismos pasos, llegas al mismo punto. Sí, pero yo no estaba en una época de estrés infinito ni de trabajo infinito, no. Yo a la reflexión que llego después de eso es que tratar de rehacerte con las mismas piezas que eras antes te van a llevar al mismo lugar al que te han llevado, que es a romperte. Por eso llego a la conclusión de que no tiene sentido tratar de recuperar nada del pasado. Respecto a lo que sucede, no, yo no sé por qué es. Evidentemente, durante la vida tú vas incluyendo balas en el cargadón de que eso suceda, es decir... Pues si consumes drogas o tomas alcohol, estás metiendo una bala nueva en el cargador. Si no consumes, también te puede pasar, pero es una bala menos, efectivamente. Si estás estresado en el trabajo, es una bala más. Yo empiezo a tener la sospecha de que básicamente todos vamos cargando el cargador del revólver, absolutamente todos, sin excepción. O sea, no nos enseñan a vivir y, de hecho, tengo la sensación de que te hacen creer que tener un porcentaje de malestar en la vida forma parte de estar vivo, y no estoy de acuerdo, para nada. O sea,
Sentirte mal es una alerta de que tienes que cambiar algo. Sentirte mal nunca puede ser una cosa de, bueno, pues esto está bien, esto seguro que es ok, lo voy a guardar porque es ok. Es como, no, es el primer aviso, tronco, toma medidas. Entonces, no creo que haya, o sea, habrá gente que de repente sufre un evento trágico en su vida que le parte la vida en dos y de repente cae por el abismo. Pero creo que en la mayoría de personas es un cúmulo de cosas que vamos aceptando y creyendo que está bien, y hay un día que la cabeza dice, pues yo me voy a esconder un rato. Entonces, mucha razón, efectivamente, que lo aceptamos, que parece que tenemos que es la normalidad de la vida. Incluso a veces se considera como señal de éxito profesional, ¿no? Tengo mucho estrés, no duermo por las noches, ¿sí? Trabajo mucho. Eso es que tienes mucho éxito, ¿verdad? Así de tontos somos, ¿sí? Sí. Bueno, hay una parte positiva también, que no solo acumulamos estrés y tensión, sino que podemos acumular también relajación o quitarnos estrés. Es decir, si dices, bueno, pues yo todos los días o todas las semanas me doy dos masajes, hago dos sesiones de meditación, me tomo unas buenas vacaciones, reorganizo mi vida, bueno, pues eso, vas quitando lo que has estado acumulando en el lado malo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero por otro lado, estamos hablando de esos malestares como un estrés continuado, como vivir... Pero por otro lado, yo creo que también vivimos en una sociedad que te dice, hay como un mandato para ser feliz constantemente, y la vida no es así. O sea, también tenemos que saber que hay cierto malestar con el que hay que aceptar, y una frustración que hay que aceptar, y si no sabes vivir con eso, entonces es cuando se va uno al malestar horrible, ese profundo que te destruye, ¿no? Yo es que no estoy de acuerdo en que tengamos que aceptar esa frustración. Pero es que te tienes que frustrar de todas maneras. No, o sea, estoy de acuerdo con que hay cosas que no vas a poder gestionar y que te vas a tener que enfrentar a la tristeza. Pero la frustración creo que no deja de ser un lugar donde tú colocas tus propias expectativas. Y si no llegas a ellas o no sucede, viene la frustración. Pero no tiene que ver con que tengas que convivir. Probablemente si bajaras las expectativas, esa frustración claro, no estaría. El mero hecho de que venimos al mundo con un montón de posibilidades de ser absolutamente todo, y que la vida y que el tiempo nos va cortando esas posibilidades, o sea, elegir entre dos cosas, ya hay un nivel de pago por la vida. Y eso hay que aceptarlo para que no te haga daño, además, justamente para saber que eso forma parte de lo que es vivir. Ya. No sé. No pensarlo. No podemos vivir, lo que quiero decir es que no podemos vivir en un anuncio de televisión, que es lo que nos mandan, ¿eh? Como todos, no, familias claro felices, perros felices, todos sonrientes, no. La vida no es eso. No, pero sí creo que puedes vivir en el lugar que tú quieres, como quieres. No, y hay que intentarlo, eso hay sí que intentarlo, creo. Sí. Rosa, en tu libro hablas de la relación entre creatividad y locura. ¿Cuál es el caso de todos los que has visto que más te ha interesado o que más te ha emocionado? Bueno, me encanta que es un caso con el que termino, ¿no? Una de las que es Janet Frame. Entonces, Janet Frame es curioso porque además hablo de muchos escritores, hombres y mujeres, pero de repente hay tres biografías que crecen más y que hablo más de ellas, ¿no? Una es Sylvia Plath, que es una historia interesantísima, pero trágica, como sabéis, se suicida con 30 años metiendo la cabeza en un horno. Otra es Emily Dickinson, que es una historia fascinante también, pero también muy difícil, porque terminó siendo una ermitaña los 20 últimos años de su vida sin salir de la habitación. Parece ser que su padre y su hermano la violaron de niña. Y luego es el caso de Janet Frame. Y Janet Frame es una, no sé si la conocéis, pero la tenéis que conocer, si no, y leerla inmediatamente. Es una escritora neozelandesa que fue diagnosticada como esquizofrénica erróneamente, estuvo 8 años internada a la fuerza en un psiquiátrico, de los 22 a los 30 años, le dieron más de 200 electroshocks en una época en donde daban los electroshocks sin anestesia y sin relajantes musculares, era una verdadera tortura, en aquella época las sacudidas eran tales que se dieron casos de roturas de vértebras con electroshocks. Le dieron más de 200. Bueno, entonces esta mujer luego salió con una vida durísima. Es que no se puede pensar en una vida más dura. Y sin embargo consiguió hacerse una vida entera, con una fragilidad psíquica, por supuesto, con una vida de escritora. Hasta los 70 y tantos años vivió, por supuesto, con total autonomía, con una satisfacción. No os voy a contar, por si alguno lee el libro, el final, porque termino con ella y termina con una nota tan bonita de ella,
considerando que su vida es una vida estupenda, porque escribe, a pesar de que tiene esa vida de mierda, que es lo que pensaríamos todos, que me parece un logro de mujer, vamos, eso es un logro de vida. Eso es un poco lo que estábamos hablando. ¿Cómo manejas lo que tienes y cómo lo ves y cómo lo ordenas y cómo te lo cuentas, ¿no? Contárselo la propia vida es importantísimo, sí. De una manera o de otra. Ángel, insiste, volviendo un poco a lo que decías antes también, insistes mucho en el libro en que la enfermedad te ha hecho cambiar para bien, ha hecho cambiar tu vida para bien. ¿En qué aspecto resaltarías? En absolutamente todo, quiero decir. Cuando empiezas a reconstruirte de forma consciente, ya construyes otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver. Creo que yo, por lo menos, y puede que haya mucha gente así, estaba construyendo una vida por inercia, sin más. Vas tomando decisiones, no sabes muy bien por qué, vas relacionándote con gente, tampoco sabes demasiado bien por qué, no sabes hacia dónde vas, no sabes absolutamente nada más que lo que crees que debes hacer, sin pararte a prestar atención a nada. Y en el momento en el que decides empezar a reconstruirte de forma muy consciente, cada decisión que tomas tiene un valor, tiene un porqué. Uh-huh. Entonces, sé que esa decisión es algo que no hubiese tomado si no hubiese pasado por algo así, seguro. O sea, hubiese seguido viviendo por inercia y ya está, construyendo lo que fuera y haciendo las cosas que fueran saliendo. Entonces, tiene que ver con eso, muy a grandes rasgos y por resumir, es porque he podido tomar una decisión que sé que si no llego a pasar por algo así no hubiese tomado, seguro. Uh-huh. Además, dices una frase muy importante en el libro, que no es necesario tocar fondo para empezar a remontar. No, nos planteamos muchas cosas cuando estamos ya rotos. O sea, cuando sucede algo que nos parte en dos es cuando nos hacemos algunas preguntas. Entonces, nos cuesta mucho hacernos una especie de ITV cada mes. O sea, nos cuesta mucho pararnos delante de un espejo, hacernos preguntas que probablemente son preguntas que deberíamos hacernos y que la respuesta viene de forma inmediata, no hay más. Luego lo duro es tomar la decisión, enfrentarte a eso, bla, bla, bla. Pero nos cuesta mucho hacernos preguntas de ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy siendo lo que quiero ser? No nos preguntamos esas cosas. Entonces, tiene que pasar algo muy trágico en nuestra vida para que de repente digamos, bueno, es que tengo que cambiar de vida o es que debería cambiar de gente o debería cambiar de entorno, debería que... Hasta que no sucede algo muy, muy grave, no lo hacemos. Entonces, creo que sería interesante empezar a reflexionar sobre no esperar demasiado. En cuanto tengas una señal de alerta de algo no va bien, pues estás más fuerte ahora que si tienes que remontar cuando estés roto. Yo creo que tu libro es inspirador en ese sentido y también está sirviendo mucho para gente que ha pasado por un brote psicótico o para su entorno, que en vez de tener la vergüenza habitual, esconderlo, pasarlo muy mal, ahora pueden decir, yo como Ángel Martín. Qué bien eso. Es un poco lo que creo que está ocurriendo con algunas de las personas que van a hablar contigo, que se ponen en contacto contigo, ¿no?, después del libro. Pues les cobraré cada vez que digan la frase. No, pero esto tú lo cuentas, que en algún caso ha llegado y te han contado gente lo que tú buscabas, que tú hubieras necesitado un libro como el tuyo y ahora hay gente que está leyendo el libro, se están contando la situación y que le está viniendo muy bien. Sí, es bonito porque la sensación que tienes es que ayuda en varias capas. O sea, no me gusta hablar a mí del libro porque parece que estoy intentando vender un ejemplar y es como no va por ahí, pero la sensación que tienes es que tú lo escribes, o sea, cuando lo escribes por si alguien está justo en el momento en el que tú estabas cuando lo necesitaba. Y ahora lo que me estoy encontrando es que sirve para otras cosas. Hay gente que de repente me ha dicho que le sirve para poder explicarle a los suyos lo que está sintiendo porque no conseguía poner palabras y con el libro permite que los demás lo entiendan. Hay gente que me está diciendo que le sirve para entender casos que está teniendo y que no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Entonces, es bonita esa sensación de que ayuda en diferentes niveles. Sí, como bien dices, los mejores libros o los verdaderos libros de ayuda o autoayuda, no sé si me gusta mucho el término, son los de aquellos que han pasado realmente por situación y que te lo cuentan. Esos son los que tienen efecto. Me gustaría que, por si os sabéis, pensáis que hay algo en el tintero, Rosa, algo que te gustaría comentar que no hayamos sacado, que no haya sacado yo sobre tu libro. Pues no se me ocurre. Llevo mes y medio hablando sobre el libro y estoy rayada completamente. La contraportada, por favor, no os perdáis. Sí. O sea, que no se me ocurre. No sé. Vale, pues entonces os voy a hacer otra. Bueno, creo que estamos quedándonos sin tiempo. A ver si alguien del público tiene alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, pues no es una pregunta, sino... Ah, gracias.
No una pregunta, sino un comentario, porque me ha interesado mucho eso de que parece que ya esto ha salido del armario, porque yo lo he experimentado hace un par de meses, que llamé al teléfono móvil de mi peluquero para ir a cortarme el pelo y me quedé de piedra cuando me dijo, pues perdona Sara, no te puedo coger todavía porque estoy hospitalizado con un brote psicótico. Y no sé lo que me chocó más. Primero, que le conozco desde hace años y no sabía que tenía problemas mentales, o el hecho de que me lo dijera con el mismo tono, como si estuviera diciendo, estoy hospitalizado con una fractura de fémur. Entonces, eso me parece importantísimo. Y en el momento en que me pasó eso, pues me vino otra vez un recuerdo muy doloroso de nuestro hijo mayor, que durante años sufrió de bipolaridad, y un chico brillante que se acabó suicidando, y una familiar, vamos, de familia de matrimonio, para intentar darme consuelo, me dijo, pues Sara, los suicidios ocurren en las mejores familias porque se ha suicidado la hermana de la reina. Y era como decirme, pues no te preocupes, no te avergüences de él. Y era lo que menos necesitaba en ese momento, porque jamás me habría avergonzado. Entonces, eso fue hace 14 años. Y esta reacción de mi peluquero me parece que es un paso gigantesco. Qué bueno. Comentario tan hermoso. Gracias. Hola. Bueno, primero decirte, Rosa, que me está ayudando mucho tu libro y me siento bastante identificada. Muchas gracias. Porque sí, nos sentimos muy solos. Yo he tenido ataques de pánico, anorexia, me saca, tengo como un abonotransporte de las enfermedades mentales, vamos. Entonces, quería preguntar un poco a los dos si consideráis, porque yo lo llevo un poco mal, que está relacionada la enfermedad mental con la fragilidad o con una falta de, o una menor resiliencia. ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor ya hay mucho preguntar. ¿Y cómo aceptarlo mejor? Sí, bueno, si tenéis respuesta a ello. Gracias. Vamos, yo creo todo lo contrario. Yo creo que la gente con trastornos mentales, y conozco gente con trastornos mentales muy graves que llevan toda la vida luchando contra eso, me parecen unos guerreros increíbles, increíbles. O sea, para nada. Creo que además hay que tener en cuenta que llevamos dos siglos en donde ha sido un horror la relación con el trastorno mental. Ha empeorado en los dos últimos siglos, porque siempre se ha pensado que el trastorno mental era una enfermedad más. En la época de Aristóteles se pensaba que la locura era, o lo que llamamos locura, era un exceso de bilis negra, es decir, era una enfermedad más del cuerpo. Ha sido hace dos siglos cuando de repente, no sé por qué, se convirtió en una cosa esotérica, como venida como del cielo, como culpable de lo que acabas de decir. Por fragilidad soy culpable. Para nada, es una maldita enfermedad más. Es una maldita enfermedad más. Tiene una parte fisiológica absoluta, clarísima, que no tiene que ser solo porque el ambiente y lo social, por supuesto que desencadena también cambios físicos. O sea, que todo está relacionado, pero es una enfermedad más del cuerpo. Y yo, ya digo, yo conozco gente con trastornos mentales graves que me tienen admirada de cómo, del coraje con que llevan su vida. O sea, que relacionado con la fragilidad, nada, está relacionado con la enfermedad, punto, nada más. Hola, yo tengo una pregunta un poco para los tres. Decíais antes que la pandemia ha hecho que la salud mental salga del armario. Una de esas puertas del armario que se ha abierto es la de los medios de comunicación, la de los periodistas. Y os quería hacer una reflexión, que reflexionásemos todos juntos sobre eso. Yo también soy periodista y quería preguntaros si desde los medios nosotros mismos estamos aportando a la conversación, estamos ayudando a visibilizar la salud mental, los trastornos de salud mental de la manera correcta, o seguimos pecando un poco de señalar, apuntar con el dedo y estigmatizar. ¿Qué opinas, Ángel? Mi opinión sobre los medios es extremadamente delicada porque he trabajado en ellos. Entonces, sé... Pero dale, dale. Sé cómo funcionan. Personalmente creo que no. Creo que los medios generalmente lo que hacen es se suman a la moda de lo que haya. Eso es lo que creo. Entonces, durante un tiempo, hablan de eso. El enfoque que hacen, generalmente,
suele, cuando está relacionado con salud mental, suele estar relacionado con tragedias. Persona con un trastorno mata a persona con tal, sin saber muy bien. Entonces, creo que generalmente el enfoque se hace en esa dirección. Cuando sucede algo extremadamente trágico, se lleva el debate a lugares que me parecen extremadamente absurdos. Con el suicidio de Verónica Forqué, todo se convirtió en si debería haber ido o no a MasterChef. No entiendo muy bien qué carajo es eso. Y entonces se convirtió en una especie de guerra entre cadenas sobre los programas, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente, mi opinión es muy regulera. Hay excepciones, por supuesto, ¿eh? Quiero decir, todos lo sabemos, hay gente que lo trata con una delicadeza extrema, muy bien, que escribe muy bien y que lo conoce. Pero generalmente, cuando, si hablamos de los generalistas, creo que la intención es generar más ruido, más drama y más caos. Pero es mi opinión y sabrá mucho mejor Rosa de esto que yo. No, estoy de acuerdo en general, absolutamente. Lo que creo de todas maneras es que a medida que vaya cambiando la sociedad, vamos cambiando los medios, ojalá, porque formamos parte de la sociedad, ¿no? Ojalá. Ahora ya ha habido, por ejemplo, durante montones de años, ha habido esa cosa del silencio con los suicidios, porque se supone que atraían y tal. Ya se ha acabado eso, menos mal, todas las asociaciones de familiares de suicidas y tal, saben, los psiquiatras y psicólogos que se dedican a eso saben que eso es malo, o sea que no, hay que hablar de ello, hay que hablar bien, no de una manera morbosa, no dar la manera en que se suicida la gente, no da, pero ese pacto de silencio era súper negativo y eso ha estado imperando en los periódicos durante décadas y ya se ha pasado. Ya lo hemos pasado. O sea que a medida que la sociedad vaya abriéndose y sabiendo, pues los medios también irán mejorando. Que hasta ahora, como tú dices, mucho sensacionalismo ha habido. Y abundo un poco más en la pregunta de nuestra compañera. En este pabellón CaixaBank, esta semana, en un debate que se llamaba Los límites del libro político, se dejó una especie de titular entre los intervinientes que decía algo así como que si la salud mental entra en el debate político, se espectaculariza y se banaliza. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Qué foros creéis que son los adecuados para hablarlo? Ah, no, tiene que entrar también en el debate político, evidentemente. Otra cosa es que, por desgracia, como vivimos la vida política que vivimos, lo utilizan de manera partidista. Entonces, en vez de tomar el tema de la salud mental, que es un tema apartidista, básico, esencial, pues de repente unos se hacen cargo de ellos, los otros van en contra por partidismo, punto. Pero tiene que entrar. ¿Cómo no va a entrar en el debate político? ¿Tenemos que exigir más médicos? ¿No os parece? O sea, necesariamente tiene que entrar. ¿Qué opináis? Yo, cuando se trata de medios y política, prefiero callarme porque acabaré encendiéndome más de lo necesario. Pero, ¿y tú, Marcos, que tú sabes? ¿Lo veis que es una visibilidad banalizada? La clave es la visibilidad. Tiene que haber visibilidad, no puede ser que no se esconda. Eso es lo que decíamos del suicidio, es una cosa completamente absurda. Hay que hablar de ello. Lo que pasa es que, efectivamente, la política y los medios normalmente van a remolque de la sociedad. Me refiero en cuanto a estándares morales y científicos. Entonces, a veces la sociedad a la que tenemos que tirar cuando debería ser un poco al revés. Debería servir ellos para llegar a la mayor parte de la sociedad, porque el problema es que quien tiene la razón o quienes son los mejores científicos, tienen los mejores datos o las mejores ideas, ¿cómo llegan a la gente? Porque ellos no controlan los medios, no controlan la política. Entonces, bueno, pues la política debería apoyarse un poco más en la ciencia, sí. Y los medios, pues un poco lo que ya hemos comentado. Sí, hola. Gracias a la organización, gracias a vosotros. No te conozco, sí a Rosa. Me llamo Bruno, me llaman Husky. Es fantástico que no seas normal. Bueno. Yo tampoco lo soy. Tenemos la suerte de estar en el grupo de personas no normales. Yo quería poner voz a personas que no están aquí, probablemente, y de las que se habla muy poco a nivel político, a nivel de medios. Más que se hable poco, es que se rehúsa a hablar de ello. Son las personas mayores que probablemente en más de un 80% de los casos están con tratamientos farmacológicos, uh-huh. Es decir, tratamientos contra la depresión, la ansiedad, estados de angustia, por supuesto, intentos de suicidio. Y esto, la única solución que se le da en nuestro Sistema Nacional de Salud, por llamarlo de alguna forma, es la sujeción química. No sé si tendréis la posibilidad de ir a una residencia de ancianos. Es probablemente el sitio más triste, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad. Son sitios muy tristes.
donde lo que se produce es maltrato. Es maltrato tener a las personas mayores que tienen problemas de soledad, fundamentalmente, problemas de depresión y ansiedad, es una canallada solamente proporcionarles ansiolíticos, benzodiazepinas, opiáceos, etc. Mi pregunta sería, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríais hacer vosotros? A lo mejor a vosotros si os escuchan. A nosotros, yo soy enfermero gerocultor, entonces lo conozco de primera mano y nadie nos hace caso, da lo mismo, porque además rápidamente se nos pone en el grupo de los cuidadores o en algún caso de empleados del hogar, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Contra la industria farmacéutica que está detrás de todo esto, es evidente. Vale. Gracias. Es tremendo, ¿no? Tienes toda la razón y es aterrador. Y mira el descuido y el abandono en que tenemos a este sector de la sociedad, que mira lo que ha pasado en la pandemia, aterrador aquí en Madrid, ¿no? O sea, es espantoso. No sé, la verdad es que no sé. Hay además cada vez más en nuestra sociedad el edadismo, ¿no? Es decir, la fobia a la vejez y a los viejos, y este es uno de los grandes icebergs, ¿no? Es decir, que se ve la punta y lo demás nos empeñamos en no verlo. Yo no sé, yo personalmente escribo bastante del tema, pero ¿qué se puede hacer? Reclamar y tal, no sé, es que es un horror, ¿eh? Has puesto el dedo en uno de los grandes abismos de nuestra sociedad, verdaderamente, ¿no? Yo creo que podemos hacer es actuar como sociedad de bien individuo. En el libro dices en algún momento, Ángel, la importancia, no te importa la sociedad, que lo que te importa son los individuos. Y es que es así, reclamar a la sociedad no existe si dejas de tener en cuenta que está formada por individuos. Sí, entonces, sí. Uno a uno, como estáis haciendo vosotros, lo que estáis haciendo vosotros es precisamente darle visibilidad al tema de la salud mental, y ese empuje individual es lo que, sumando, consigues lo que no se consigue en otros entes que ni existen, si no consigues que están formados por individuos y que no hacen lo que deberían hacer. Y la última pregunta. Buenos días, gracias por la charla fantástica. Tengo un familiar directo y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál creéis, con vuestra experiencia, que debe ser el acercamiento de los familiares a alguien que está en una situación con una enfermedad mental? Gracias. Uf. Es que depende de qué tipo de enfermedad y depende también en qué momento de la enfermedad. Pero, desde luego, acercarse y hablarle y no aislarle de entrada. Pero tú podrás decirlo mejor. No, yo casi diría una vez más que como Ángel lo ha vivido en directo, que nos dijera qué es lo que le ha venido bien a él. Es imposible. Caso de... No te podemos decir nada. O sea, cada persona es un mundo, es absurdo. No hay una respuesta que sirva general para cualquier situación. Es decir, no es lo mismo alguien que de repente pueda tener momentos donde está receptivo a escuchar que alguien a lo mejor que esté viviendo en varias frecuencias, donde crea que cuando le estás hablando, diciéndole algo, él está teniendo telepáticamente otra conversación paralela a lo que se le está diciendo. No es lo mismo alguien que de repente ya está en un punto en el que si te acercas coge un cuchillo y te lo clava en el pecho. No es lo mismo alguien que esté receptivo. O sea, no hay una respuesta general que vaya a servir para nada. Ojalá hubiera respuestas generales, pero yo creo que absolutamente todo eso depende de prestar una atención milimétrica a qué puede estar pasando en la cabeza de la otra persona, y en el momento en el que uno tenga la sospecha, te estoy diciendo algo muy general, saltando al vacío sin haberlo pensado nunca, lo que mi sentido común me lleva a pensar, que es si tenéis la sensación de que hay momentos puntuales donde todavía es él, o sea, él con la capacidad de entenderse con vosotros, tratar de utilizar esos momentos sin presionar, o sea, sin decirle a alguien, estás mal, tienes que... No, simplemente tratar de investigar en esos momentos de lucidez qué es lo que puede estar pasando ahí dentro, para vosotros en paralelo tratar de compartirlo con algún experto, tratar de hacer como de traductores entre él, que a lo mejor no está receptivo a tener ayuda, y alguien que pueda echaros un cable, probablemente hacerle un proceso de traducción e ir viendo lentamente. Pero no creo que haya una respuesta general de cómo acercarse a alguien. No, está claro que hay que adaptarse al caso individual y, lógicamente, en la medida de lo posible, pues recurrir a expertos, a profesionales de salud mental, que ya sabemos el déficit que tenemos de recursos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Creo que ha sido interesante darle un poco de visibilidad
al tema de la salud mental, que es una de las cosas que más ayuda en los mayores problemas que tenemos al respecto. Quiero agradecer especialmente a Rosa y Ángel, no solo su presencia aquí, sino la labor que están haciendo a través de su libro y de todas las entrevistas, toda la visibilidad que están haciendo cada vez que tienen ocasión de hablar de ello. Y por eso me gustaría despedirles con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y ahora